cabeza colosal que cuenta el parque. Esta es la original y es una de las más emblemáticas. Es la cabeza colosal. Esta fue encontrada en 1925 por Oliver Lafranc, que este señor es de origen francés. Esta, a diferencia de las otras dos, pesa 24 toneladas. ¡Oh, caray! Bueno, como podemos ver, a diferencia de las otras también, no cuenta con lo que es el labio leporino, sino a diferencia de lo que son labios gruesos. Tiene marcado lo que es el entrecejo y aquí se podría ver mejor lo que es el entreabismo, que de alguna manera es como si estuvieran discos en la parte de los ojos. En lo que respecta al caso, lo que es... hay abejas. Símbolos de tres rosas, de tres pétalos de una rosa, que representan a sus antepasados, el niño guerrero, el joven guerrero y el viejo guerrero. Sí. Más que nada, con estas cabezas, como les decía, era una forma de inmortalizar al personaje. Se dice que eran, que estas eran de guerreros, y de jugadores. ¿Sí? Aquí sí, buscan, pueden tomarse todas las fotos que quieran.